A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. ¡Ey! Acabo de encontrar un producto para el cabello que no manches, men. Te deja el cabello, lo deberías de calar. Te va a dejar el cabello bien sedoso. Digo. No mames, Mandrake, no chingues. Para los que tienen pelo. ¿Por qué no agarras mejor el pinche jaboncito ese que traes ahí y te lo metes en el OBD para ver si te salen pelos allá? Güey, pues, no manches, man. Por lo menos en las cejas, échate, si te crecen más. ¡Culero! Oye, Mandrake, salió una película nueva. La de Rápido y Furioso 15. ¿La 15 ya salió? La 15. ¡Oh, man! Ya tenía rato esperando esa película. No te claves, man. ¡Vamos a verla! ¡No! ¡No! ¡Vamos! No. ¡Tú y yo! ¡No! ¡Yo no, no, y no. tú! No, esta vez no, Mandrake. Juntos así de no, yo no, y tú no, y mí no. y yo y tú y tú y mí y yo. No, te quedas ahora esta vez. Ya le dije al Barbas, el Barbas va a ir conmigo. No, ¿por qué? Claves. La otra vez que nos corrieron del cine por escandaloso. Por ¿qué? Yo no, ¿escandaloso yo? O sea, ¿escandaloso? Tú. ¿Yo? Tú. ¿Cuándo he sido? O sea, ¿cuándo en la vida he sido escandaloso yo? ¿Por qué? A ver. Por eso yo. ¿Neta, güey, no vas a ir conmigo? No. O sea, neta, neta de veras. Neta, me lo neta, prometes neta. Ahorita por la Rosa Guadalupe. Sí. Güey, no lo puedo creer. Yo quería ir a ver esa película. Por eso voy a pero no voy a gritar, no voy a hacer escándalo. Voy a hablar bajito, así de bajito, así como estoy hablando parece? Ahorita, así. Así de bajito. ¿Qué te parece si vamos cuando salga Rápido y wey. Furioso 20? O bueno, la 25, pues. ¿Sabes qué? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ey, no manches! ¿A que no sabes a quién conocí en el Facebook? No, a ver. Oh, a ver, güey, ¿a quién? Una señora, ya tiene sus añitos, va a tener como unos 40, 50 años tirándole. ¿Sí? Lo único que sé es que se llama Josefa. Pero tiene unas curvas esa doña, nomás que no me he atrevido a mandarle mensaje a la doña, man. Mira, es ella. No mames, güey. ¿Qué? Es mi jefa, güey. ¿Es tu mamá? Simón, no chingues, cabrón. ¿Qué pasas de lanza? ¿Neta? Sí. Está bien, tu mamá. ¿Ya le mandaste mensaje o algo? No, pero ¿qué tal si me das un número? Está la verga, Mandrake. ¿Qué? ¿Está bien la señora? Ay, mamá de la lacra. Ok, es el 702-580-6065. Pero no le hables esta noche, güey. Mames, cabrón. Se duerme temprano, Che, cambia, me dejó y llegué tarde, man. Oye, Mandrake, ¿por qué estás jugando Wii? ¿Por qué no tienes PlayStation o Xbox? Eso no es normal. ¿Qué, güey? ¿Estás diciendo que porque estoy jugando Wii soy homosexual? O sea, ¿estás diciendo que porque juego Wii y no juego Xbox y no juego PlayStation como los hombresotes? ¿Estás diciendo que porque yo tengo Wii soy homosexual y que me gustan los hombres y que tengo un novio que se llama Martín y que mi familia no sabe que me gustan los hombres y que tengo novio y que por eso me compro tanto bote de vaselina para cuando vea a Martín? ¿Estás diciendo que soy joto? ¿Sabes qué, güey? Haz lo que quieras, güey. Pero uno lo tiene que juzgar por lo que ve nada más. ¿Qué pasó, Martín? ¿Ya estás listo para que nos veamos? Ok. ¿Qué haces? Yo te amaba, porque no por teléfono. ¿Qué huele, Mandrake? ¿Por qué lloras? Porque me dejó mi novia. ¿La piruja rabalera prostituta esa? ¿Eh? Digo, ¿tu novia? Sí, mi novia me dejó, güey, yo la amaba, güey. Pues qué bueno que te dejó, porque si estuvieras ahí todavía estuvieras de cornudo. ¿Estás tratando de insinuar que mi vieja es una prostituta barata, que cualquiera que le habla bonito se le caen los calzones, que cada que se va a California es para ver a su amante? Prácticamente. Que se revolcaba en la cama ahí cuando yo me iba a trabajar. Sí. Mi novia. No, ya me mando nada. Mandrake. Párale, güey.
Estoy feliz, estoy feliz. Tengo un nuevo amor. No. Tengo novia. Me alegro por ti. ¿Quién es? Tu mamá. Pinche mandra, qué culero. ¿Qué? Pero pues, si nos amamos. Culero. Puto. Te amo, Josefa.